soy Gustavo Fuentes, estoy a cargo del área de networking de la empresa Internet para Todos. Le vamos a comentar un poquito cómo es que funciona el servicio de Internet que llega a las casas de los clientes. Todo empieza con los proveedores que nos brindan un cierto ancho de banda que llega a través de sus equipos que están en este rack. Con eso, con ese ancho de banda nosotros tenemos que trabajar para poder distribuirlo bien a través de una serie de equipos que se pueden ver a lo largo de todo lo que es el data center distribuido en distintos racks. Por ejemplo, acá tenemos varios servidores. Acá tenemos un equipo que se encarga de hacer un balance entre el tráfico que nos brinda un proveedor y el otro. Hacia el otro extremo está la parte de fibra, que es donde se distribuye el servicio ya hacia la calle para los abonados. En este ambiente tenemos todo distribuido de una cierta manera de acuerdo a las normas internacionales que exigen para este tipo de data center. Por ejemplo, el tema del piso, el piso técnico, por donde van todos los cables hacia abajo para que no estén a la vista, que no, por una cuestión de seguridad y de orden. También tenemos un sistema de refrigeración central que está continuamente encendido, 24 horas, que no se puede interrumpir por el tema de que la cantidad de equipos que hay levanta mucha temperatura y superado cierto nivel de temperatura los equipos empiezan a fallar y no podemos dejar que un equipo falle y deje sin servicio a la gente en la calle. En este data center, por ejemplo, tenemos 12 grados continuamente todo el tiempo, mañana, tarde, noche, todos los días. Bueno, este es el rack donde se encuentran los equipos de nuestros proveedores, quienes nos brindan un servicio a través de fibra óptica. Acá podemos ver estos pelitos, son de fibra. Llega la fibra óptica y luego se convierte a través de este equipo, de este router, en lo que es el ancho de banda que nosotros distribuimos hacia nuestros clientes. Este router es de uno de los proveedores y este router es de otro de los proveedores, que llega la fibra y sale un cable de red común hacia nuestros equipos. Estos dos proveedores en conjunto nos están brindando aproximadamente 1,3 giga de tráfico, que es lo que nosotros estamos distribuyendo hacia nuestros abonados. Hola, bueno, yo soy Martín de la Vega, trabajo para La Rioja Telecomunicaciones. Estoy trabajando en el área del NOC, específicamente en el Centro de Operaciones de Networking de la empresa. Continuando con la explicación de cómo está el funcionamiento de nuestros servicios, en este rack podemos observar el ingreso de todos los clientes mediante fibra óptica que viene a partir de la calle, ingresa acá. Luego los datos se transforman de luz a otro tipo de conectividad mediante sumadores TX, RX. Y en función de eso se pasa a un servicio más grande que se llama C4 de la marca Harris, quien manipula todos los módems que se están manejando hoy en día en la capital. Tiene una capacidad bastante amplia de manejo. Hoy en día en toda la provincia estamos manejando casi 28.000 clientes. Tranquilamente podemos crecer. Estas fueron las nuevas incorporaciones que hizo la empresa. Posterior a ello, en otro tipo de servicios tenemos equipos de alta gama, como los Juniper SRX, quienes manejan todo el ruteo que es brindado por nuestros proveedores y de allí nosotros, en función de ellos, dividimos el ancho de banda hacia cada uno de los servicios de nuestros abonados. A su vez también controlamos el tráfico para poder brindar un mejor servicio y de allí brindar distintos tipos de ellos, o sea, primero un mega, dos megas, dedicados y no dedicados, dependiendo el tipo de servicios que ellos prefieren. Bien, continuando con el funcionamiento del centro de operaciones, una vez que ya se logra manejar todo lo que son los cables módem de los abonados, es necesario manejar los servicios que nosotros les brindamos, en este caso DNS, radios de autenticación. Para ello utilizamos varios tipos de servidores
que son los que pueden observar en este momento. A su vez, nosotros le damos ciertos servicios a lo que es el programa Joaquín Víctor González. Tenemos servidores de ellos montados en nuestro NOC que brindan servicios de seguridad, como es el anti-fraud para las XO, también los DNS para resolución de dominio. Y a partir de ellos podemos llegar a manejar qué tipo de información ellos pueden acceder, protegiendo la accesibilidad de los chicos a ciertos sitios y ciertos sitios no. Como pueden observar, la aplicabilidad de servidores es muy amplia. El servicio que se brinda demanda que los equipos estén al orden del día y a los estándares que plantea ciertas normas nacionales como internacionales. Bueno, este es el área de networking. Desde acá se controla, se administra y bueno, se monitorea todo lo que es el servicio. Lo que estamos viendo en la parte del data center, todo ese servicio se controla y se puede monitorear a través de estas pantallas que tenemos acá. Acá, por ejemplo, en esta pantalla estamos viendo todo lo que es el tráfico que se está consumiendo en las distintas localidades donde brindamos el servicio. Tenemos otros con, son unos gráficos ya más de tipo mapa, en los que podemos ver nuestros enlaces inalámbricos, cómo estamos llegando con el servicio hacia las localidades del interior. Y bueno, este sistema, aparte de los gráficos, de lo visual, tiene un sistema de alarmas que nos avisa vía celulares o a través de la misma computadora cuando hay algo que no está dentro de los parámetros que consideramos correctos. Entonces podemos reaccionar en tiempo para solucionar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, en el área de networking somos 5 personas, digamos, fijas en esta parte, más otras 5 que están todo lo que es el tema de instalación y control de lo que es servicio inalámbrico. Bueno, esto fue una explicación sobre lo que es el área de networking, una de las áreas técnicas que tiene esta SAPEM en lo que es Internet para Todos. Más adelante vamos a continuar con la parte de distribución de calle, los chicos del call center y la gente de atención al público, que forman parte también de todo lo que es el proceso para brindar el servicio de Internet para Todos hacia los abonados. La misma flor.